Javier confiesa que ayer estaba medio dormido y con el avión parado en la pista de despegue cuando sucedió esto. Everybody out of here, venga todo el mundo fuera, leave your things behind, o sea, dejaros todo atrás, no cojáis nada, ni equipaje de mano ni nada. Vimos que se abrieron las rampas de emergencia y las azafatas llorando, gritando, correr, correr, saltar, saltar, saltar. Bájala rápido. Cuando bajados nosotros pensando que hay alguna cosa mala. Momentos de confusión en los que los más perjudicados fueron las personas mayores y los niños. Otro chico que salió y se tiró casi de cabeza, pues este cuando llegó abajo frenó con las dos manos y se hizo también, pero bueno, quemadura, lo que es rozadura y tal. The situation, it's critical. La situación era crítica, no era nada fácil, pero bueno, al final todo salió bien, dice este pasajero. Ya en el aeropuerto se enteraron de que había aparecido un cuchillo y una nota con amenaza de bomba en la sala del avión dedicada al rezo. Durante horas estuvieron a disposición de las fuerzas de seguridad. Sí, nos tomaron las huellas, nos hicieron prueba de caligrafía, nos hicieron una foto con el numerito. Llevo viajando muchísimo tiempo, nunca he visto esto, siempre lo he visto en las películas, pero es verdad, ha sido una película, vamos. Sin embargo, no se ha logrado identificar al autor de la amenaza. Muchos pasajeros, entre ellos un grupo de musulmanes en peregrinación a la Meca, han sido reubicados hoy en el mismo vuelo que ayer se quedó parado en la pista.